A Dios le bendiga, me llamo Natalie Cruz y le voy a enseñar una muy bella enseñanza sobre las muchachas. Cuando era de noche, 10 muchachas prepararon su lámpara de aceite para ir a recibir al novio. 5 de ellas eran irresponsables, las otras eran responsables. Las irresponsables no llevaron aceite suficiente para llenar su lámpara de aceite. Sin embargo, las responsables llevaron mucho aceite para volver a cambiar su lámpara. Como el novio tardó mucho en llegar, las 10 muchachas se quedaron dormidas. Como a casi a media de la noche, escucharon unos gritos. ¡Ya llegó el novio! ¡Vengan a recibirlo! Las 10 muchachas se despiertan y preparan su lámpara de aceite. Entonces las descuidadas les dicen: comparten un poco de su aceite con el nuestro, porque nuestras lámparas están apagando. Entonces las responsables les dicen: lo siento, no podemos. Si compartimos nuestro aceite con el suyo, nosotros nos quedamos sin aceite. Será mejor que vayan a comprar más. Entonces las descuidadas fueron a comprar más aceite. Y las responsables llegaron a la una. Cuando llegaron las irresponsables, todo ya estaba cerrado. Y dijeron: ¡abran las puertas! ¡Abran las puertas! Entonces el novio responde: no lo sé quiénes son ustedes, no las conozco. Amiguito que me escuchas, esta historia nos está enseñando que siempre tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Jesús venga a recoger a su pueblo. Dios te bendiga. Nos vemos.